Hola, señor Pip, ¿cómo estáis? No me figuraba que anduvierais por aquí. Estoy esperando a alguien que viene en la diligencia. ¿Vos también esperáis a alguien? No hoy precisamente. Vengo solo a enterarme de las horas de llegada. ¿Vuestro padre está bien? Ah, magnífico. Los próximos que cumple son 82. ¿Dónde creéis que voy ahora? Al bufete. Casi, casi. Voy a la cárcel de Newgate. Andamos con el asunto de un banquero y voy a hacerle un par de preguntas a nuestro cliente. ¿Algún robo? Oh, por Dios. Pero le acusan de ello. Bueno, ¿cómo podrían acusaros a vos o a mí? Preferiría que no. Bueno, pues os dejo porque creo que está a punto de llegar vuestro cliente. Hasta la vista. Ah, y un saludo al señor Jaggers. Ah, se los daré de vuestra parte. Ya están ahí. Ya está aquí la diligencia. Estela. Hola, celebro veros. Dadme la mano. Gracias. ¿Cómo estáis? Perfectamente. ¿Y vuestro viaje? Un poco largo, pero bueno, al fin. Ah, por favor, los bultos pásenlos dentro. Yo me ocuparé de ellos. Yo aún tengo que proseguir mi viaje. ¿Entonces no os quedáis en Londres? No, no. Debéis saber que voy a Richmond. ¿A Richmond? Sí. ¿Entonces? Debo mandar a buscar un coche, pero antes quisiera descansar un poco y tomar una taza de té. Entremos. Permitidme que pase mi brazo por el vuestro. Pero vamos a tomar una vez menos, ¿no? ¡Camarero!
Camarero, por favor. Los señores dirán. Un té para la señora. ¿Solo para la señora? ¿Vos no tomáis nada? Bueno, otro para mí también. Enseguida. ¿Y decís que vais a Richmond? Sí. Según mis conocimientos, hay dos Richmond. Uno en Surrey y otro en Yorkshire. El mío es el de Surrey. Hay 10 millas de distancia. Ah, por cierto. Aquí tenéis mi bolsa. Pagaréis de ella todos los gastos. No, por Dios. Tenéis que aceptar. Vos y yo no tenemos más opción que la de obedecer nuestras instrucciones. No somos dueños de hacer nuestra propia voluntad. Bien. ¿Y podéis decirme a qué vais a Richmond? Sí. Voy allí a vivir con una dama amiga mía que tiene el dinero y las facultades para llevarme a todas partes, enseñarme y presentarme gente y que la gente me vea a mí. Supongo que estaréis contenta con tanto cambio y tanta admiración. Sí, eso creo. Habláis de vos como si hablaseis de otra persona. ¿Y quién os ha dicho cómo hablo yo de los demás? Vamos, no esperéis que yo os imite. Habladme de vos. ¿Qué tal vais con el señor Pocket? Vivo a gusto allí, por lo menos. ¿Ah? ¿Por lo menos? Todo lo a gusto que se pueda vivir en un lugar lejos de vos. ¡Qué tonto! ¿Cómo podéis decir esas bobadas? Creo que vuestro amigo y preceptor, Mateo Pocket, es superior al resto de la familia. Por lo menos no es enemigo de nadie. No añadáis más que de sí mismo, porque detesto esta clase de hombres. Pero tengo entendido que es verdaderamente desinteresado y está por encima de todas esas rencillas y rencores. Tengo motivos para asegurarlo. Pero no los tendréis para decir lo mismo del resto de la gente. Porque a la señorita Havisham la abruman con insinuaciones en vuestro descrédito. Es posible. ¿Os vigilan? ¿Os difaman? ¿Escriben cartas contra vos anónimas a veces? Porque sois el tormento y la preocupación de su vida. No os podéis imaginar el odio que esa gente siente por vos. Pero no creo que me hagan ningún daño. El té de los señores. Gracias. Quiero suponer que si me hiciesen algún daño, no os divertiría tanto. De eso podéis estar seguro. Tened la certeza de que me río de su fracaso. Hay que ver las torturas que esa gente padece con la señorita Havisham. Leo en vuestra cara la extrañeza que os causa mi risa. Pero no es fácil que comprendáis cuánto me satisface ver chasqueada a esta gente. Ni el gozo que siento de verlos en esta situación. Y es que vos no os habéis criado en esa extraña casa de niño. Y yo sí. No se aguzó vuestro ingenio con sus intrigas contra vos, cohibido e indefenso. Bajo la máscara de la simpatía, la piedad y todas esas cosas dulces y consoladoras. Y el mío sí. No se abrieron vuestros ojos poco a poco, con espanto, frente a esta falsa mujer que calcula su acopio de paz de espíritu cuando se despierta por las noches. Y yo sí. Comprendo. No quisiera yo ser la causa de vuestra mirada de ahora. Dos cosas puedo deciros. Primera, que a pesar del dicho de que la gota de agua horada la piedra, podéis estar tranquilo que esa gente no conseguirá minaros el terreno con la señorita Havisham en ningún modo. Segundo, que a vos os debo contemplarlos tan atareados y ruines en vano. Y aquí está mi mano para firmarlo. Estela. Ay, vamos, vamos, no seáis ridículo. ¿No aprenderéis nunca? ¿O besáis mi mano en la misma actitud que una vez os dejé besar mi mejilla? ¿Qué actitud era aquella? Dejad que lo piense.
Pues sí, una actitud de desprecio frente a los admiradores y confabuladores. Si os digo que sí, ¿podré besar vuestra mejilla? Eso debíais haberlo preguntado antes de tocar mi mano, pero... si queréis, sí. Y ahora debo proseguir mi viaje hacia Richmond. Bien, después que tome un poco de té. Verdaderamente, Londres me resulta del todo desconocido. ¿No lo habíais visto antes? Solo a la ida y a la vuelta de Francia. Pero nunca me había separado de la señorita Havisham. ¿Qué son esos muros? Son muros tristes. Es la cárcel de Newgate. Desgraciados. El señor Jagger tiene fama de conocer todos los secretos de este lugar mejor que nadie. El señor Jagger conoce los secretos de todas partes. ¿Estaréis acostumbrada a verle con frecuencia? Sí, le veo a intervalos regulares desde que tengo uso de razón. Pero no le conozco más ahora que antes de que supiera hablar claro. ¿Lleváis con él? Pues una vez habituado a su actitud recelosa, no marchó mal. ¿Sois íntimo suyo? Una noche cené con él. Debe ser un sitio muy curioso. Sí, sí que lo es. ¿Acaso mi tutor va a hacerse cargo de vos mientras estéis en Richmond? Ah, oh, no, no lo quiera Dios. Mira, allí vive Mateo Pocket. Como está cerca de Richmond, podremos vernos de vez en cuando. Sí, tenéis que verme. Tenéis que venir cuando lo creáis oportuno. Tenéis que conocer a la familia. En realidad ya se ha hablado de vos. ¿Es mucha la familia con quien vais a vivir? No, solo dos. La madre y la hija. La madre es una mujer de cierta posición, aunque no se opone a aumentar sus ingresos. Lo que me extraña es que la señorita Havisham haya podido separarse de vos tan pronto. Forma parte de los planes de la señorita Havisham con respecto a mí. Pip. 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 Me ha llamado Pip por primera vez. Pip. Es de ver a su palabra. Pip. O el repicar de una campana de cristal. Pip. De un cascabel de plata. De una gota de rocío en una rosa de oro. Mirad. Ya hemos llegado. ¿Tan pronto? No os habéis dado cuenta con la charla. Mirad. Esa vieja mansión es mi nuevo destino. Adiós, pues. Ya está a la vista. Bueno. Si os empeñáis. Por favor, entrad el equipaje. ¿Don Heriberto Pocket? Sí, aquí es. Pero ahora no está. Traía esta factura para él. 4 libras y media. Ya le he dicho que no está. ¿Volverá pronto? Pues no creo. No creo que venga hoy. Vuelva usted la próxima semana. Bueno, se lo diré a mi patrón. Y no creo que le haga mucha gracia.
Hola, Händel. Hola, Heriberto. De buena te has librado. No sé cómo no te has encontrado con una nueva factura que ha llegado para ti. Gracias a mi buena vista. Lo vi salir desde lejos y esperé a que se marchase. Bueno, que esperen un poco. ¿Sabes a quién he visto? ¿Al señor Jaggers? No. Ya veo que estás con la mente puesta en el dinero. ¿A quién entonces? Pasaba un coche cerca de mí. ¿Y sabes quién iba dentro? Ben Lee Drummel. Pero dando tantos tumbos que no dejaba sano uno de los postes de las esquinas. Acabará muy mal ese tipo. A propósito de Drummel, ¿qué te parece si seguimos el consejo de Startup? ¿Sobre qué? Sobre hacernos socio del Club de los Pinzones. ¿Tú qué crees? Bueno, es un club muy divertido. Y dan banquetes cada 15 días. Y bebida, por supuesto. Oye, me contaron que en el último banquete había por lo menos 6 camareros borrachos perdidos. Y no es la primera vez. No, no, ni hablar. El caso es, Heriberto, que estamos gastando demasiado. Quizá despilfarrando. Händel, el divertirse cuesta dinero. De acuerdo, pero la verdad... Amigo Heriberto, esto va muy mal. Amigo Händel, por una casualidad de la vida te diré que estas mismas palabras las tenía yo en la punta de la lengua sin atreverme a pronunciarlas. Me alegro que coincidas conmigo. Bueno, pues haremos una cosa. Pasaremos revista a nuestras cuentas. ¿Qué crees que estaba haciendo en este preciso instante? Oh, magnífico, pues yo haré lo mismo. Bueno, manos a la obra. Bueno, pero antes nos beberemos una botella de lo que sea para fortalecer nuestro espíritu. Ajá. Esto dará mayor lucidez a nuestras cabezas. Bueno, vamos a ello. Nota de las deudas hasta el día de hoy. ¿Por qué te rascas la cabeza? Las cifras se agolpan demasiado. No importa, sigue. Esto va subiendo, Händel. Sé fuerte, Heriberto. Hay que hacer frente a la realidad. Y encárate con tus asuntos. Sí, eso quisiera yo, Händel. Pero son ellos los que se encaran conmigo. Trabaja, trabaja. ¿Qué te pasa? Me falta la cuenta del camarero del club. A mí también. Bueno, y no me acuerdo cuánto era exactamente, ¿no? Bueno, calcula en números redondos y anótalo. Eres un hombre de recursos, ¿eh? Pues adelante. Bueno, creo que ya está todo. ¿No se te ha olvidado nada? Hombre, que yo sepa... Conviene dejar un margen por si acaso. ¿A cuánto asciende tu cuenta? A 164 libras, 4 chelines y 2 peniques. Pues redondea y pon 200. ¿Y la tuya? La mía son 278 libras y 10 peniques. Pero pondré 300. Verdaderamente tus facultades mercantiles son maravillosas. Bueno, pero te serviré más lucidez.
¿Qué es eso? Pues no lo sé. Me parece... Sí, sí, es una carta y va dirigida a ti, Gettel. Pero... ¿Pero qué? Lleva orla de luto. Honorable señor Pitt, me permito informarle que la señora de José Gargery dejó de existir el lunes pasado, por lo que se le ruega que asista al funeral el próximo lunes a las 3 de la tarde. Lo siento, gente. Tu pobre hermana. Pobre José. Es la primera tumba que se abre en la senda de mi vida. Su hondura es como un vacío que siento ahora más que nunca. No sé por qué me parece todo mucho más frío. Te entiendo, hermana. Ya que yo no fui a verte cuando debía, llega tu soplo a acariciarme. La punta inquieta de tu bastón ya no me hace daño. Y me parece sentir que tenía dulzura que yo no sabía apreciar como debía. Cierro los ojos y me parece verte con tu delantal cerca del fuego. Después de todo, no recuerdo un fuego mejor que el de la fragua y el de la cocina de mi casa, de tu casa, hermana. No sé si un día se realizarán mis esperanzas, esas esperanzas que parecen lejanas aún. Pero lo cierto es que la sentí nacer cuando estaba junto a ti, sin darme cuenta. Y ahora, te lo aseguro, hermana, siento la misma ternura que he sentido muchas veces sin decírtelo cuando subías a mi cuarto a arreglarme el embozo de mi cama. Te entiendo, hermana. Vienes a decirme adiós. Un adiós de bronce. Martillazos en el yunque de mi vida que ya no volveré a oír de ti. Hermana. José. Dulce y simple José. Pidi. Perdonadme todos el no haber ido a veros antes.